¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre recoger cable. Ya sabes, recoger cable, doblar la servilleta o el clásico donde dije digo, digo Diego. Y es que tenía guardado en la lista de posibles charcos el artículo sobre las bolsas de plástico biodegradables que son tóxicas. ¿Lo recuerdas? Fue a finales de septiembre y se armó bastante revuelo. Pues eso, que lo he sacado hoy para hablar de este estudio y me he encontrado con una sorpresita. Primero te cuento el estudio y luego vemos la recogida de cable. La nota de prensa dice, voy a coger algunos extractos. Un estudio liderado por investigadores del CSIC ha analizado la toxicidad de bolsas de plástico compostables, bolsas de plástico convencional y otras de plástico reciclado, en células de peces cebra. Los resultados muestran un alto nivel de toxicidad en las bolsas de plásticos compostables, que aumentan con la fotodegradación, es decir, al incidir los rayos ultravioleta en ellas. Y además decían, la hipótesis es que los fabricantes añaden aditivos químicos para elaborar las bolsas biodegradables que podrían ser especialmente tóxicos. Además, las bolsas de plástico reciclado también mostraban mayores niveles de toxicidad que las convencionales, ya que también se añadirían aditivos plásticos para su reutilización. Y terminan con un. El equipo investigador señala que se trata de un estudio preliminar e insta a seguir investigando la toxicidad detectada en las bolsas biodegradables. Además, insisten en la necesidad de tomar medidas para regular los aditivos plásticos que se añaden en estas bolsas. Pero claro, estamos hablando de un estudio del CSIC que dice que las bolsas nuevas biodegradables o reciclados son tóxicas y las normales de plástico no. Es justo lo que nos faltaba, para que todos los plastófilos saltaran a la yugular del reciclaje. Y por supuesto se añadieron los conspiranoicos de que nos quieren envenenar y bueno, con poco que siguieras la noticia ya te diste cuenta. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que como ya te contaba, entro a ver la nota de prensa y un mes y medio después, el 16 de noviembre, le han añadido una aclaración. Así que voy a leerla poco a poco. Debido al impacto mediático que ha tenido esta nota de prensa y con el ánimo de no afectar negativamente al proceso de cambio social hacia el uso de material biodegradable compostables, se agradece que desde el CSIC no remen en contra, la verdad, muchas gracias. Desde el CSIC queremos aclarar a la opinión pública que los resultados del estudio han sido obtenidos como parte de un proceso puramente de investigación de materiales. Como queriendo decir que esto solo lo estábamos viendo qué materiales había aquí. Y sigo. Los resultados del estudio no demuestran, ojo aquí, no demuestran que las bolsas de plástico compostables certificadas sean o puedan ser tóxicas o perjudiciales para los seres humanos cuando son utilizadas como bolsas para transportar alimentos. Ni tampoco que el compost obtenido de residuos compostables con bolsas compostables certificadas lo sea, o que este compost obtenido pueda ser tóxico para su uso en agricultura, ya que nada de esto fue evaluado en el estudio. Bueno, pues se agradece esta aclaración, aunque llegue un mes y medio tarde, y obviamente ya la información caló en los receptores del mensaje. Pues nada, una pena. No sé si fue más activismo que ciencia, más ganas de llamar la atención o un error tonto de no calcular la falta de impacto. Pero una pena. Y nada, este ha sido el Charco Express de hoy. Lo encuentras en Podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!